Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK. Como ya sabéis, la semana pasada hubo prohibiciones muy importantes. Prohibieron en estándar Teferi, por ejemplo, el Teferi azul-blanco de coste 3 que teníamos en estándar, porque el de coste 4 no, que lo estáis viendo aquí delante en este mazo. Prohibieron también la espiral de crecimiento, prohibieron la recuperación forestal. Bueno, hicieron una serie de prohibiciones que volvieron a tirar por el suelo todos los mazos que teníamos en estándar, y es un vuelta a empezar de cero. Y en esta primera semana, tras las prohibiciones, porque justo hoy se cumple una semana de las prohibiciones, ya tenemos el mejor mazo del formato, ya tenemos un mazo dominante y tan bueno como los que había previamente, y es Sultai Ramp, la que estáis viendo aquí delante. Os lo voy a dejar aquí enterita con el banquillo también completo debajo del vídeo en la descripción. Os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Y aunque ha perdido la espiral de crecimiento, que era una carta azul-verde de aceleración muy buena, no importa, porque el Uro lo sigue teniendo, y sigue teniendo otros elementos de aceleración, además del propio Uro, como Visionario de Yharnobar, que no parece una gran carta, pero es que este mazo tiene truco. No es que sea buena carta este Visionario de Yharnobar, es una carta más para limitado que para construido, pero combinado con Yolrael, y aquí es donde la cosa cambia, se hace mucho más interesante. Yolrael, haces segundo turno Yolrael, ¿de acuerdo? Es una criatura, parece a priori poco importante, y lo más probable es que te la maten, pero si no te la matan, a partir del siguiente turno vas a empezar a poner token 2-2 todos los turnos, porque fijaos, al llevar 4 visionarios que cuando entran en juego robas carta, justo de tercer turno es la jugada ideal después de un Yolrael, al igual que el propio Uro, ¿no? Por eso el mazo también lleva Optar, ¿de acuerdo? Y lleva también Descubrimiento Dispersión. El Optar es simplemente para manipular biblioteca, robar, acelerarte. Acelerarte no es la palabra, sino digamos buscar respuestas, etcétera, etcétera, y combina muy bien con Yolrael. El Descubrimiento también funciona muy bien con Yolrael, además de que escruta y por tanto te facilita que el Uro lo puedas jugarte en el cementerio más fácilmente, ¿no? Facilita que lo juegues fácilmente. Ay, me hago justo, qué casualidad. Me pongo a grabar y me hago. Dejadme que tome mi brebaje mágico. Qué rica. Ya está, arreglado. Y dispersión, la parte de dispersión, la parte de instantáneo, la parte de la derecha de esta carta, es interesante. Subo un permanente a la mano, el más caro que tenga, que no sea tierra, y luego se descarta una carta, puedes hacer jugadas muy buenas. No dice que no sea tierra, sí, dice que no sea tierra. Como dice mayor coste, no puede ser tierra, ¿vale? Efectivamente, lógicamente, también por otro lado. Así que ya veis, es un mazo con rampeo, robo de cartas, manipulación de biblioteca y combinación con Yolrael. Esa es la parte del mazo, digamos, yo diría que es como el núcleo central. Pero es que claro, lo que viene después tampoco es poca cosa. Realmente, si lo pensáis, es una especie de Simic Flash. Es una Simic Ramp. Azul-verde. El mazo es un azul-verde. Es prácticamente Simic. Hasta el descubrimiento, la parte que vas a jugar únicamente es la parte azul, descubrimiento, y ya está con azul. ¿El negro por qué lo lleva? Pues el negro lo lleva precisamente para la otra gran estrella del mazo, la otra gran vertiente del mazo, que es Bajas de la Guerra. Una carta, como podéis imaginar, brutalmente poderosa, porque puede ser hasta un 5x1. Es cierto que cuesta 6 de mana, pero 6 de mana en este mazo los juntas en el cuarto turno fácilmente. Así que en el cuarto turno, si el oponente tiene muchos permanentes en juego, le puedes hacer ahí 2x1, 3x1 fácilmente, ¿no? Como mínimo una tierra te va a salir por delante, y de ahí para arriba, ¿no? Bien, el mazo además, lógicamente, al ser verde, al ser azul, cartas como Teferi, Maestro del Tiempo, el nuevo Planeswalker de M21, que viene a sustituir al viejo Teferi, que ha sido además prohibido, o sea que olvídate de él, cubre un poco su posición. Y, por supuesto, Nissa, que no solamente es una win condition en sí misma por las criaturas 3-3 que ponen, ¿no? Que convierte tus tierras en criaturas 3-3, bueno, en criaturas 0-0 con 3 contadores +1/+1 sobre ellas, sino que además también duplica el maná que dan los bosques, vamos, dan un mana verde adicional. Entonces al final está Nissa no solamente como win condition, sino también como generador de maná para poder jugar crisis gigantescas, ganar un montón de vida, robar cartas, jugar tifones de tiburones gigantescos, ya sea en la versión de ciclo o jugando el propio encantamiento por sí mismo, ¿no? Que puede ser también una buena opción. Y además, por último, para poder, que no lo he comentado, utilizar la habilidad activa de Yolrael, que no lo he comentado porque, bueno, lo más llamativo, lo más relevante son los tokens que pone, pero la gracia con Yolrael es, si tienes muchas cartas en mano, lo cual es fácil en este mazo, pagas 6, todas tus criaturas se convierten en XX, donde X es el número de cartas que tienes en tu mano. Así que Yolrael, la aceleración de mana para activar la habilidad de Yolrael también es útil. Bueno, luego además, este listado es un poco mío, ¿vale? Es mi versión. Si vais por ahí buscando por internet,
vais a encontrar otros listados parecidos, pero no iguales que este. Yo digo que es mi versión particular. Yo llevo también un par de copias de Acto Desarmado. Sobre todo en Best of One, en Magic Arena, te vas a encontrar muchos mazos agresivos y necesitas algo de defensa rápida y esto, bueno, esto te protege un poquito, ¿no? Veréis por ahí versiones que llevan cuatro bajas de la guerra, versiones que no llevan Teferis, versiones que no llevan Visionary de Nowar ni Yol'Rael. Pero bueno, son diferentes versiones. Esta en particular es la que, de las que he visto por ahí, y tal como la he tuneado yo, pues la que más me gusta y es la que estoy practicando. Como digo, os dejo el banquillo debajo del vídeo en la descripción y lo podéis ver. Y por cierto, os aviso, ahora mismo, a la hora de la publicación de este vídeo, estoy en directo en Twitch, precisamente jugando este mazo. Voy a estar rankeando en platino, a ver si llegamos a diamante esta noche. Ahora mismo os dejo el enlace, si queréis, debajo del vídeo en la descripción, pincháis twitch.tv/magicblocktk. Bueno, pues ahí estoy jugando en directo, os podéis pasar por ahí, saludar, interactuar con la audiencia. Bueno, ya sabéis, lo típico de los directos, ¿no? Que son mucho más dinámicos que un vídeo colgado en YouTube. Y bueno, no me enrollo más, las tierras no las voy a comentar, típicas tierras azules, verdes, negras, con los triomas que hay azul, verde, negros. Pasajes de leyenda, pues lleva los cuatro, y bueno, una zona de explosión random, por si alguna vez le puedes sacar algo de valor. Yo digo, para mí es el mejor mazo de estándar ahora mismo. Espero que no haga falta que prohíban nada de este mazo, pero a ver, si quieren prohibir una carta, lo tendrían que haber hecho antes. En lugar quizás de la espiral de crecimiento, quizás el Uro, ¿no? El Uro es más poderoso. Creo que es mejor carta. Bueno, no es mejor carta la espiral de crecimiento, pero sí que es más dañina para el formato porque se juega un turno antes. Pero creo que es mucho más poderoso el Uro y quizás podrían haber prohibido Uro en lugar de la espiral de crecimiento. Lo que pasa es que la gente se iba a enfadar bastante, ¿no? Porque mucha gente ha pagado mucho dinero por estos Uros y que le prohíban las cartas, pues no les hace gracia. Voy a jugar esta tierra, primer turno, para asegurarme tener tierra enderezada en el tercer turno y hacer Uro. Desde luego la jugada está clara, ¿no? Segundo turno Yol'Rael, tercer turno Uro. Vale, buscamos, supongo que un bosque. Buscad en general bosques, priorizad los bosques. Islas, realmente no necesitas más de una en este mazo. Podemos minimizar la pérdida de vidas, así que lo voy a hacer jugando el pantano. Y ahora ya el siguiente turno, pues si hace falta, pues pagamos dos vidas para jugar Uro, robamos carta, ponemos token 2-2, ganamos tres vidas y ponemos tierra de la mano en juego. Es que, claro, fijaos de qué combinación. Segundo turno Yol'Rael, tercer turno Uro. Que lo más probable es que el Yol'Rael te lo maten, ¿vale? Porque todo el mundo, veis, ahí está. Todo el mundo lleva mucho removal, entonces, claro, es normal que te lo maten. Fácilmente te lo van a matar, pero bueno. Voy a volver a intentarlo con el segundo Yol'Rael que tenemos, la segunda Yol'Rael. La segunda Yol'Rael, por cierto. A ver si esta no nos la mata. Y si no nos la mata, pues ya empieza un poquito la fiesta con Uro. Este mazo realmente lleva tantos robacartas. Casi todas las cartas soban cartas. Que al final todos los turnos vas a poder robar carta extra y vas a poder activar la habilidad de Yol'Rael. Vale, paga. Es una Jeskai, ¿eh? Es una Jeskai de control. Vale, perfecto. Estos son buenas noticias para nosotros. Si hubiese hecho el Uro el turno anterior, quizás habríamos podido hacer Nisa ahora, que lo cual, lógicamente, pues mola. A ver si robamos tierra. Lástima, no hemos robado tierra, por tanto, vamos a jugar esta tierra girada. Y nada, pasamos turno. Vale, es una Jeskai de control. Digo yo en control sin saberlo realmente. Porque lleva a Yorion de compañero y su única carta jugada hasta ahora es el gigante aplastahuesos, el cual no vamos a bloquear. Este mazo genera muchas vidas, ¿vale? Al llevar 4 Uros y Crasis, pues al final sumas muchas vidas. Entonces no te deben preocupar las vidas que te hace perder un gigante aplastahuesos en un principio. Te tendría que pegar muchos turnos para acabar matándote. Vale. ¿Qué posibilidad tiene él de tener counters? Pues una probabilidad bastante, bastante alta. Sin embargo, meter un Uro, o sea, una... Vamos a probar suerte. Yo creo que la va con... Es que la va a contra, estar seguro. Va a contrarrestar esa Nisa 100% seguro. Voy a atacar en primer lugar a ver qué hace. He pagado las dos vidas. Vale. Es que me va a caer un counter a lo que jugamos ahora. Por tanto, no me la voy a jugar. Vamos a hacer Uro. Vamos a robar carta. Vamos a esperar a ver a qué se digna a echar counter. Es que es muy importante. Justo las tres tierras. Además, ya sabéis que estos mazos están jugando mucho... La disputa mística, el counter que cuesta precisamente 3 contra cartas que no son azules. Augurio del mar, vale. Voy a intentar... Voy a hacer un acto desarmado sobre su gigante aplastahuesos cuando ataque. Voy a intentar que él se gire y me dé vía libre a Nisa. Esta Nisa es que no he querido gastarla porque es posible que dé la victoria, ¿no? Entonces,
El counter estaba muy cantado, ¿no? Es una Jeskai de control. Aquí voy a matarle el gigante. Ah, no mata, vale, pues perfecto. Va a tener más ganas de contrarrestar este acto desalmado. Nos hace 2 años el gigante aplastabuesos por su habilidad. Por cierto, una pequeña cuestión. Le quedan 13 de vida. Eso es relevante. Dos misas. Pues. Ahora sí que tiro la primera, que se gaste el counter en esta y listo. Sea, es obvio que tiene el counter, pero bueno. Neutralizar, vale. O sea, que tenía otro tipo de counter. Pero claro, le pegamos de 5, baja a 8. No hemos robado carta extra, eso es lo que echamos de menos, pero tampoco podíamos hacer nada. Podemos jugar uno desde el cementerio. Clarín era algo bastante, bastante probable, ¿no? Que ocurriese. Vamos a ver si robamos tierra enderezada. No. Ojo al tifón. ¿Qué creéis? ¿Tendrá otro counter? ¿Puede tener un negar o algo así? Vamos a ver. No. Pues Nissa es muy, muy importante en este emparejamiento. 2 y 2, 4. Si endereza esta tierra y no nos la mata ahora, podemos jugar el Uro también. Lleva Clarín, es una carta que se ha empezado a jugar de nuevo y nos sube la Nissa a la mano. Por tanto, las tierras ya no dan el doble. Bueno, no pasa nada. Le quedan 5 de vida, tenemos un 3-3 en mesa, la propia Nissa. Parece evidente que ahora sí que va a tener el counter, ¿verdad? Voy simplemente a atacar con la tierra, porque es un canteo, es clarísimo que tiene un counter. Vamos a ver si contrarresta Yol'Rael. Y si no contrarresta Yol'Rael, pues vamos con el Uro, que sí lo contrarrestará, me imagino. Tenemos aquí una baza muy importante que es. Que es ciclar un tifón de tiburones y poner el último bicho que le mate, ¿no? Vale. Jeskai Jorion. El mazo del rival es un mazo bueno. Normalmente los mazos Jeskai y Jorion que actualmente van a estar plagados de Planeswalkers. Ya sé que el Teferi no, porque lo han prohibido. Pero algún otro Planeswalker rojo, no sé cuál. Bueno, Narset. Una Narset te hace mucho daño, por cierto. Se está jugando Narset y de hecho el mazo del rival seguro que lleva Narset. Vale, ahí está el counter. Sabíamos que lo tenía. Muchos counters y removal, ¿no? Es lo único que hemos visto por su parte. Él ahora está en la obligación. Ay, cicla tifón de tiburones. Se ha pensado antes, supongo, ciclar el tifón para bloquearme a la tierra. Y no lo ha hecho. Ahí concede, no tenía nada, ¿eh? Muy, muy raro el mazo del rival. Porque como habéis visto, pues no ha hecho nada, básicamente. Ha intentado aguantar, ha respondido a mis amenazas. Pero se ha quedado sin fuelle de una forma un poco así como. Podría haber jugado el Jorion. No, no estaba muerto él, ¿eh? Podía jugar el Jorion y bloquear. Vamos a jugar alguna partidilla más con este mazo. Que digo, lo voy a estar luego jugando en Rankeds. Tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción. Os dejo dos cosas: el listado completo del mazo para que lo podáis exportar y el enlace a twitch.tv/magicblocktk para que os paséis por ahí a echar una manilla, a apoyar al canal y todo eso. A ver si acaba ya todo este asunto y para cuando lleguemos a 15.000 suscriptores, yo creo que no aquí en YouTube, pero para 20.000 suscriptores haremos algo especial. Ya me chafaron los 10.000 subs, desgraciadamente, ¿vale? Porque ha sido por una desgracia. Vale, sale él, esta mano es muy lenta, pero es que este mazo tiene muchas manos muy lentas, así que tienes que apechugar con ello. Buah, pues si es White Winnie, buah, es caballeros, pues casi peor incluso que White Winnie. Salimos súper lento. Esta partida está perdida. Como decía, uno de los problemas de este mazo que yo le he encontrado es en Best of One, en Magic Arena, hay muchos mazos muy agresivos, que si salen ellos y tú no tienes jugada, mira, ya está perdido. Es una White Winnie, es White Winnie. Solo que lleva el caballero, pero es pura White Winnie. Es que no tenemos nada. O sea, es decir, cuando juguemos nuestro primer bicho, él va a tener ya 4 bichos o 5 en mesa y nos va a matar pega de 6, nos baja 12 y ya estamos fuera. Estoy tentado incluso de jugar el visionario de Yhdenawar simplemente para bloquear. Aunque solo sea para bloquear. Es que solo con las dos voladoras ya nos mata. Venga, hombre. Que este mazo no lleva removal masivo. Los lleva en el banquillo, nada más. A ver qué robamos. Ya puede ser muy bueno.
No es muy bueno. Pues nada, si tiene formación inquebrantable, por ejemplo, o algo así, ya estamos muertos. Pega de nuevo ahora mismo. De hecho, yo creo que juguemos lo que juguemos, estamos muertos, ¿no? Vale, está bien que hayamos visto esta partida, porque ya veis que el rival no ha hecho nada. Solamente ha jugado bicho, 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 y nosotros no hemos tenido nada. Muy mal jugado por su parte. Muy mal jugado porque se ha sobreextendido. Es decir, si este mazo fuese un mazo más normal, que llevase anticriaturas, pues le tiraríamos ahora un ritual de Hollin y habría perdido. O sea, es muy mal jugado por su parte, pero aún así nos ha ganado. Si jugamos esto como 2-2, ganamos una vida, subimos a 6 y nos mata igualmente. Nada, no podemos hacer nada. Así vemos un poco también la debilidad del mazo. Es un mazo lento y contra el metajuego de Best of One de Magic Arena sufre un poco en ese sentido. Quizás me queda una mano muy lenta, pero es que no te creas que hay muchas más opciones. Es que no tiene casi jugadas para los primeros turnos, ¿no? Lo que os había comentado antes, básicamente. Vamos a jugar una partida más. Si no, dos más, incluso, porque esta ha sido muy rápida. Y a ver si nos toca otro mazo agresivo y salimos nosotros. Quizás tendría que haber hecho Mulligan. Sabiendo que salía él, el riesgo era grande de que esta mano no valiese para nada, ¿no? Un error típico y que yo he cometido, creo. Es que saliendo tú es otra historia. Sales ya Yol'Rael. Es que es mucho más fácil, ¿eh? Lo más probable es que la primera Yol'Rael te la maten. Pero bueno, le supone gastarse su segundo turno en matar a Yol'Rael y yo sigo desarrollándome. Pues esto es una Doom Jorion. No, Jorion no. ¿Y estas fundas? Qué chulas, no las había visto. Ya digo, vamos con Yol'Rael. Es muy probable que muera. Pero si no mata a Yol'Rael, ya empezamos a sacar ventaja de cartas con Uro ahora mismo. Oh, Daxos, ¿qué es esto? Es una blanca negra de ganar vidas. Vale. Seguramente es un mazo de combo o lleve a Vito. Nos puede ganar perfectamente. Es un pairing malo también, ¿eh? Es un pairing malo. A poner a esta girada. Es un pairing malo porque tú no tienes mucha respuesta automática contra cosas del rival, ¿no? Es un mazo más genérico este. Y es un mazo midrange, entonces no va específicamente preparado contra criaturas o contra algo. Entonces te hacen un Vito y dices, pues vale, no puedo hacer nada. Esta gana indestructible, ¿no? Sacrificando criaturas. Toque mortal e indestructible. Las dos cositas. Puede ser un buen turno para hacer optar ahora y ver qué sale. Otro Uro. Nos lo vamos a quedar. Tampoco te creas tú que vamos a ir mucho más lejos. Así nos hemos acelerado mucho de maná. Pero ya digo que su mazo, combo, combo o algo parecido podría llegar a ser el caso, ¿eh? Vamos a jugar tierra girada. Tenemos en el cementerio solo tres cartas. No podemos atacar porque tiene una criatura que aguanta tres. Vamos a la que nos enfrentamos porque, a ver, está cantado que va a llevar Vito, ¿no? Ay, Dios mío, ¿por qué hace estas cosas la gente? Que me estropeéis el vídeo. No sé por qué se ha rendido. No sé qué puede haberle pasado por la cabeza para rendirse. Una pena porque nuestra partida había empezado bien, con esa aceleración, ese Yol'Rael que ya había puesto un par de tokens. Y nosotros seguíamos desarrollándonos. A lo mejor no era un mazo de combo de Vito y era un mazo blanco-negro de ganar vidas y se ha visto con que yo tenía ya una mesa muy potente que no podía matar Yol'Rael y he decidido rendirse. Puede ser también, ¿no? Porque es cierto que esta partida iba para largo. Yo no iba a poder ganarle rápidamente, seguramente. Volvemos a salir nosotros. La verdad es que si salgo siempre todo es mucho más fácil. No voy a gastar el optar porque queremos activar a Yol'Rael. Así que salimos de tierra girada e intentaré no pagar vidas innecesariamente este primer turno. Oh, Monored. Bueno, Monored. La verdad es que en cuanto vemos una montaña decimos Monored. Pero lo más normal es que si te juegan una montaña, detrás venga algo, una criatura o algo así. Vale, este Yol'Rael puede morir. Choque o gigante aplastahuesos. O sea, va a morir. Casi seguro. Y la segunda probablemente también. Vale, viene el choque. Vale. Vamos a ver si la segunda Yol'Rael no la puede matar. Pues de momento el rival.
Voy a pagar dos vidas para poder hacer optar ahora mismo, ¿eh? Puede matármela en respuesta y no ponemos el token, ¿vale? Tiene que matarla ahora con otro choque o con otro gigante aplastahuesos. No me digas que la mató también. Doble choque. Tierra. Este mazo quiere las tierras. Este mazo quiere las tierras. Lleva 28 tierras, por cierto, que no lo he comentado. Pero porque, a ver, llevando 4 euros y... qué peligro. Se lo vamos a intentar pillar con un tifón de tiburones. Siguiente turno tendremos 6 de maná. Ojo, podemos robar también unas bajas de la guerra, que todavía no las hemos visto en acción. Uf. Si es un mazo, es seguro que lo es, un mazo de desfile de la calamidad, es encantamiento, esto es criatura y esto es tierra. Entonces ya unas bajas de la guerra que hacen 3 por 1 molan bastante. Vale. Podemos incluso jugar el tifón de tiburones. Es que nos podría matar este turno. 2 y 3, 5 y 1, 6. Podemos poner un 4-4. Al menos bloquea y las y mata a una de ellas. Vamos a ciclar el tifón de tiburones. A ver si matamos un escupo de fuego. Y a ver cuánto daño nos hace a nosotros. Porque puede hacer, por ejemplo, como decía ahora, desfile de la calamidad y... Los dos pegaría de 7, cada uno de ellos pegaría con... Si juega el desfile de la calamidad, pega de 7 cada uno. Y, o sea, sería letal. Con una carta él ahora mismo es letal. Con un desfile de la calamidad. Podemos incluso jugar la dispersión. Que le subiría uno de ellos a la mano y luego tendría que descartarse. Que no es mala opción, ¿eh? Sería divertido. Vale, le atacan. Tengo que ciclar. Ah, sí, vamos a ciclar. Es que matamos, como mínimo, matamos un escupo de fuego. Robamos carta, matamos un escupo de fuego. Es que hay que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Y ahora el siguiente turno, pues la crasis. Y si tira una chispa y mata una chispa de 4, o dos chispas y mata a este tiburón, son chispas que no me está tirando a mí y no está haciendo crecer los escupos de fuego. Así que tampoco está mal. Bah, ahí está. Como decía, hacemos al menos el intercambio, uno por uno. Bajamos a 8 de vida, eso es lo peligroso. ¿Qué más trucos tienes? Madre mía, tiene más trucos. Ah, vale, me empiezo a preocupar entonces. Pues nada, a ver si le queda una carta en mano. Tenemos que ganar un par de vidas y tener un bloqueador. Lo necesitamos. Vale, en el cementerio tenemos 4 cartas. Lo cual significa que esta es la quinta. Podemos hacer uro y rejugar el uro, lo cual serían 6 vidas. Ups. Nos quedan 10 de vida. No me mates, por favor. Vale, no nos mata, no nos mata. Solo pega de 2. Uf. Uf. Por un momento me he preocupado. Le queda una carta en mano. ¿Qué será? ¿Qué será? También estamos en un punto que podemos hacer Nisa. 1 y 4, 5. Enderezamos. Tendríamos 6. Si robamos una tierra, podemos hacer Nisa. Y tener maná suficiente para jugar Uro también. Vale, este bicho hace daño directo, ¿eh? A ver qué piense. Podemos jugar una crisis 3-3. A ver, tenemos 2 y 2, 4 y 3. 7 y 1, 8. No, no nos llega para hacer una crisis 3-3. Madre mía. Se nos ha complicado el asunto realmente, ¿eh?
Vamos a jugar uno. Me reservo la Crasis. Y podríamos jugar... Nada, nos falta otro mana azul. Vale. Nos falta otro azul para el segundo uro. De acuerdo. Casi mejor, incluso. 4, 5. Podemos hacer una Crasis 3-3 también. Pero entonces se me giraría el visionario. Nos vale. Si roba cualquier cosita, estamos fuera. Vamos a hacerlo. Crasis 3-3. Que nos sirve para bloquear un escupo de fuego de Chandra y matarlo. Hemos puesto tierra en juego, qué pena. Mira, si roba una chispa... Vamos a ver que roba. Uy, qué partida. Qué partida más complicada. Otro escupe fuego. Vale. Mientras que solamente escupa un fuego... Vale, y sigue atacando. Voy a bloquear de esta manera. A ver qué es lo que hace. Supongo que hace... Sí, vale. Le hacemos un 2x1. A cambio perdemos bastantes vidas, pero bueno. Bajamos a 6. Nos falta mana azul. Quizás hacer la Nisa. Vamos a hacer la Nisa. Me está faltando un poquillo de mana azul, ¿eh? Ese es uno de los problemas que estamos teniendo. Vale, voy a jugar esta tierra de turno. Y la voy a enderezar. Vale, vamos a atacar. ¿Por qué? Pues porque podemos. Le bajamos a 17. Y ahora, le podemos matar uno de los dos escupefuegos con la dispersión subiendo sobre la mano y haciéndose descartar. O podemos jugar incluso el uro, simplemente. Ganar 3 vidas, subiríamos a 9. De tal manera que con una chispa estaríamos muertos. Es que realmente estamos muertos con una chispa, pase lo que pase. Venga, vamos a jugar el uro. A ver qué robamos. Y nos quedan 3 de maná. Bueno, 4 con el pantano que tenemos en mano. Vale, hemos robado muy bien porque esto nos permite jugar un segundo uro. Nos quedamos con el que ya estaba en juego. Ganar otras 3 vidillas. Vale, vamos a ver qué roba. Con 12 vidas estoy más tranquilo. Ya digo, si roba Desfile de la Calamidad nos mata, porque el Desfile de la Calamidad me haría un daño a cada criatura. Cada una crecería más 6 más 0 y pegarían 14. Estaríamos muertos. Si no nos mata este turno, yo creo que ya le vamos a remontar por el efecto de los uros, porque le vamos a matar uno de los escupefuegos de Chandra. Pero veis, un poco como la partida anterior que yo decía, es que este mazo, un choque. Vale, un choque no es suficiente para matarnos. O sea, hace daño, pero no es suficiente. ¿Nos va a matar la Nisa? Me vale, a mí me vale. Nos ataca a nosotros, de acuerdo. Nos tira el choque a la cabeza, de acuerdo. Por tanto, nos deja justitos a 2. Voy a jugar tierra de turno. La voy a enderezar. Le dejamos muy cerquita de la muerte. Vamos a atacar con todo. Robamos una Crasis, buen robo. Y él se queda, fijaos, él se queda a 3 de vida. Y nosotros tenemos solamente 5. Yo creo que... Bueno, sí, no ha estado mal. Juego una Crasis que va a ser simplemente 3-3. No, al menos 4. 6. Ganamos 3 vidas y nos sobra mana suficiente. Nah, puede ser más grande. Va a ser 8-8. 8-8. Jugamos una Crasis 8-8, ganamos unas poquitas vidillas. Y aquí la parte positiva, la parte buena, es que tenemos el descubrimiento de dispersión. Una de las dos escupefuegos de Chandra se lo subimos a la mano y ya ganamos al siguiente turno. ¡Wow! ¡Qué partida! O sea, nos quedan 9 vidas, no creo que nos pueda ganar, ¿no? Vale, eso es perfecto. Ballestero.
podemos bloquear un escupefuego y el otro se lo subimos a la mano. Bueno, le subimos a la mano uno y nos mata una de las tierras. Ah, ya entiendo. El daño sobrante. Buena partida. El daño sobrante nos lo hace a nosotros, pero aún así no es suficiente. Estamos a la dispersión, se sube un escupefuego a la mano, lo descarta y al otro lo podemos bloquear. Nos pasa un daño. Vale, vale, al final la victoria ha sido nítida, ha sido clara. Pero ha habido momentos que... ¿Qué mazo más malo tiene el rival, eh? Esto no es la mono red típica. Juega al atraco y yo creo que la carta más importante que tiene ese mazo ni siquiera la ha salido. Que es el desfile de la calamidad. Si es que lo lleva, que lo mismo lo lleva. Y bueno, pues nada. Hemos sacado 3 victorias, una derrota contra mazos rápidos. Ese es el handicap de este mazo. Podéis orientarlo un poquito más a control, como digo. Hay otros mazos que no llevan Yol-Rael y que van con más elementos de control, más removal masivo o más anticriaturas, más formas de responder. Pero esta versión me gusta porque yo creo que es más completa contra el metajuego en general. Así que es la que yo os recomendaría. Bueno, espero como siempre que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.